Bueno, estamos con los capitanes de Teros y de Catamarca Rugby en lo que fue el empate en M14, bueno, pero un primero a Benicio, capitán de los Teros. Bueno, Benicio, ¿cómo fue el partido? Coméntame un poco. Y fue parejo de ambas partes, buen juego de Catamarca, buen juego de Teros. Como siempre, algunos errores de parte de ambos equipos, pero muy bien jugado. Y además es bueno hacer estos clásicos todos los fines de semana para irnos adaptando para luego, para próximos viajes a Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santiago, lo que sea, pero está muy bueno. Bueno, pregúntate, Benicio, ¿cómo viene siendo el año para ustedes en cuanto a partidos? ¿Cómo viene siendo el récord? Y más o menos vamos, creo que íbamos 2 victorias Catamarca, 2 victorias Teros y ahora un empate, 17 a 17. Bueno, preguntarte, ¿cómo es jugar con tus amigos, jugar acá en el club, jugar ante el clásico rival? No, hermoso, es un privilegio jugar los clásicos acá, el clásico catamarqueño, porque somos los únicos equipos acá que tenemos y es divino, como dije, jugarlo todos los fines de semana. Y un placer también jugar contra nuestro rival. Bueno, ¿has dedicado a quién este empate, este nuevo partido? A mi viejo, a mi vieja, a mis hermanos, a mi familia. Bueno, ahora preguntarle a Nicolás. Pero Nicolás, ¿sensaciones del empate? ¿Cómo lo viste el partido? Bien reñido, como todos los partidos contra mis compañeros. Bien, por lo menos las vivencias. Hay que mejorar en los dos bandos, pero dentro de todo, muy bien. Bueno, preguntarte esa sensación de defender a la camiseta. Es una emoción que no se puede decir, es muy grande defender la camiseta misma, como puede ser, como uno la siente más, uno la siente menos, pero siempre hay que sentirla con todo el corazón. Bueno, preguntarte, Nicolás, ¿cómo será el tercer tiempo? Y después de preguntarte también lo que fue el último, ¿no? Esa unión que hay entre dos equipos. Bien, sí, como podemos decir, estamos al lado, somos como hermanos, somos un clásico, somos amigos afuera de la cancha, adentro también. Y con el tercer tiempo, ahora con los amigos vamos y compartimos. Bueno, dedicado a quién este empate, este nuevo clásico. A mi familia. Muchas gracias, chicos. No.